Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Arte y Pintura. Mi nombre es Sonia Ramírez y como siempre para mí, de verdad que es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer la orillita tejida de una servilleta. ¿Ok? Ya vieron cómo hice mi, eh, mi primer cadenita. Bueno, ahora voy a tomar mi orilla de mi servilleta y ya está. Costuradita, si no la pueden costurar, ya saben, vamos a doblarla. Entonces voy a comenzar aquí y voy a meter así. Y voy a sacar un punto bajo, una cadenita y un punto bajo sin lazada, una cadenita y un punto bajo. Aquí voy a poner en esa misma esquina cinco puntos: una cadenita, perdón, y un punto bajo, sin lazada, amigas. Una cadenita y un punto bajo. Así, esta es la esquina. De mi eh, de mi servilletita. Otra vez. Y aquí ya dimos la vuelta. Entonces voy a continuar: una cadena y un punto bajo, una cadena y un punto bajo, una cadena y un punto bajo, y así vamos a ir haciendo nuestro, eh, permítanme. Nuestro, nuestra orilla. Aquí, igual, una cadena y un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Voy a terminar todo y regreso con ustedes. Pues bien, amigas, ya terminé de cerrar mis aquí, mis la orilla de mi servilleta. Me voy a subir hacia la esquina con punto deslizado, 1, 2 y 3. Aquí voy a hacer 1 2 3 4 5 6. Siete cadenas, una lazada. Voy a bajar hasta el tercero, 1 2 3. Hasta la tercera cadenita. Y aquí voy a hacer tres macizos. 1, 2 y 3. Voy a hacer una lazada y me voy a subir 1, 2, 3 cadenitas y voy a cerrar. Así que tiene mi gancho, una, dos y cierro. Así me voy a dar vuelta y me voy a regresar hacia la esquinita con punto deslizado: dos, tres y hasta el al final, cuatro. Otra vez me regreso 1, 2, 3 cadenas y aquí voy a hacer mis cuatro macizos. Voy a contar con la cadena 1, 2, 3 y 4. Estoy contando la cadena como macizo. Y aquí voy a hacer otros cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Hago una, dos, tres cadenas, lazada y aquí cierro. y luego me voy a cerrar aquí cuento mis tres una dos mis tres cadenitas y ahí cierro okay. y así me tiene que quedar miren ok ahí está bueno una dos tres cadenas y aquí cuento 3 y subo doy la vuelta 1 2 3 cadenas y voy a hacer aquí 1 2 3 y 4 me voy a volver a regresar hago una, dos, tres cadenas y voy a hacer aquí mis cuatro. 1 2 3 y 4. Otra vez una 2 3 cadenas lazada y aquí vuelvo a cerrar con un macizo y cuento mis 1 2 y 3 cadenas y cierro otra vez una 2 3 y aquí cierro 1, 2 y 3. Le doy la vuelta. Y otra vez voy a empezar aquí. 1, 2, 3 cadenas. Un macizo. 2. nos tiene que ir quedando aquí hago una dos tres cadenas y aquí voy a trabajar mis dos uno dos tres cuatro macizos una dos tres cadenas y aquí mismo cuatro macizos uno dos 3 y 4, así aquí lazada, y cuento 1, 2, 3 y 4, y en medio meto. Ok, ahí está. Ahora otra vez vuelvo a contar 1, 2, 3 cadenas, lazada y 4, y me regreso, doy la vuelta. Aquí también vuelvo a contar 1 2 Está fácil. Perdón, solté mi cadena. 2 3 tres, tres cadenas y ahora otra vez 1 2 3 Un macizo de tres acá das 2 3 y 4 así nos tiene que ir quedando voy a dar la vuelta y voy a hacer 5 cadenas 1 2 3 4 5 cadenitas y lo tomo de aquí ahí me tiene que quedar así otra vez voy a dar la vuelta 1 2 3 y aquí voy a hacer unos petalitos 1 Uno, 2 la cadena y tres macizos y luego otra vez 1 2 3 cadenas bajo 1 2 3 y otra vez una 2 3 1 2 3 cadenas y bajo y otra vez tres cadenas y tres macizos. Uno. Dos. Tres. Una, dos, tres cadenas y bajo. Ok, ahí está. Miren. Ahora otra vez. Hago aquí. Una, dos, tres cadenas, lazada. Y voy a bajar. Miren, acá. No aquí, acá. Aquí cierro con mi macizo y aquí otra vez hago una, dos, tres cadenas y bajo al cuarto. Aquí hago, aquí ya tengo un macizo, dos, tres. 4. En el casillerito hago otros 4. 1 2 3 y 4. Una, dos, tres cadenas y cierro aquí. Y cuento 1, 2 y 3. Y ahí. Y miren, así me queda mi motivo. ¿Ok? Ahora otra vez 1, 2, 3. Subo 1, 2 y 3. Doy la vuelta. Y aquí hago 1, 2, 3 cadenas y cierro. Con mis cuatro, sí, ahora aquí le doy la vuelta y uno, dos, tres, otra vez vamos a empezar lo mismo que hicimos acá. 3 y 4 aquí 1 2 3 pasada y aquí cuento también 1 2 y 3 2 3 1 2 y 3 para subir le doy la vuelta y aquí 1 2 3 cadenas pasada y lo mismo 1 2 3 y 4 aquí otra vez una dos tres cadenas y comienzo a trabajar otra vez 1 2 3 4 1 2 3 1 Dos, tres y cuatro, y ya sabemos que okay, un macizo, una, dos, tres cadenas, mi siguiente macizo, y me regreso aquí: una, dos, tres cadenas. 1, 2, 3 y 4. Me doy vuelta otra vez y se dieron cuenta, ya estoy en la repetición a partir de los dos juntos. Perdón, 3, 4 y 5 cadenitas. Me doy la vuelta y 1. 2, 3 y aquí empiezo otra vez mis petalitos. 1, 2, 3 macizos y con la cadenita 4. 1, 2, 3 cadenas. O sé sea, que mis petalitos son de 5. Se podría decir que de 5 eh, macizos. Quedan 5 con las dos cadenitas. 1, 2, 3. Tres cadenas y aquí tres macizos, tres macizos, una, dos, tres cadenas, uno, dos, tres, uno, dos, tres macizos, uno, dos, tres, y así. 1, 2, 3. Y ya regresamos otra vez. Ok. Y aquí igual 1, 2, 3. Abajo. Y la señal que vamos a volver a empezar es que ya aquí vamos a hacer nuestros cuatro macizos. 1, 2, 3, 4 aquí y los siguientes 4 1 2 3 y 4 1 2 3 cadenas lazada macizo abajo agarramos y pues es señal de que 1 2 y 3 vamos a volver a empezar sí Aquí otra vez 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y volvemos a regresar. Y lo mismo. Y pues así nos va a ir quedando, miren, bien sencillito. ¿Ok? Espero que les guste y le hayan entendido, amigas. Y pues nos vemos en nuestro siguiente video. Y así nos va a ir quedando nuestra orilla. Espero les guste, amigas, la hagan y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima, amigas. Bye.